Twitter se prepara para recibir a Benedicto XVI. Se concreta así la atracción que el Papa siente por la red social. El próximo lunes, 3 de diciembre, los responsables de la comunicación del Vaticano informarán sobre la presencia de Benedicto XVI en Twitter y sobre las nuevas estrategias de comunicación del Vaticano en los nuevos medios de comunicación digital. El Papa ya publicó un primer mensaje en Twitter que decía: «Queridos amigos, acabo de lanzar news.va. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, con mis oraciones y bendiciones, Benedicto XVI». Eso fue en junio de 2011 y lo hizo desde la cuenta oficial del nuevo portal informativo del Vaticano. Unos meses después, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Benedicto XVI volvió a hablar de Twitter. En su escrito afirmaba: «La esencialidad de breves mensajes, a menudo no más extensos que un versículo de la Biblia, permite también formular pensamientos profundos».